Queridos hermanos en Cristo y María, bienvenidos sean todos a nuestra celebración dominical. Este tercer domingo de Adviento se conoce como el Domingo de Alegría, Gaudete. Es como un anticipo de la alegría que llenará nuestros corazones el día de Navidad, al encontrarnos frente a frente al Dios hecho hombre. Por eso nos dice hoy el apóstol San Pablo, «Estad siempre alegres en el Señor». Os lo repito, estad alegres. Tenemos además otro motivo de alegría porque este domingo, 12 de diciembre, se celebra la fiesta de Santa María de Guadalupe, patrona de nuestra diócesis de Ponce. Con la alegría a la que nos invita la Iglesia, comencemos esta Santa Misa cantando el himno de entrada. Todos de pie, por favor. Cielo, una hermosa mañana, desde el cielo una hermosa mañana, la Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo el tepeya, la Guadalupana, la Guadalupana, la Guadalupana bajo el tepeya, su llegada llenó de alegría. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, que viene a salvarnos, esté con todos ustedes. Y con todo tu espíritu. Hoy vamos a orar de manera especial por la Vicaría Este, a la que pertenece nuestra parroquia, junto con otras 9 parroquias. Jesucristo, luz del mundo, al encender esta tercera lámpara, te pedimos que nos ayudes a ser una diócesis de salida, que dé testimonio de la verdad, cuyo centro es el Evangelio, para que, con sencillez, como la Virgen María, trabajemos por la construcción del reino de Dios. Amén.
celebrando la alegría anticipada de la Navidad y con motivo de la fiesta de la Virgen de Guadalupe, como comunidad imitamos a San Juan Diego que cortó flores para María y las ofrecemos con sencillez a nuestra Madre del Cielo. Hermanos, para celebrar dignamente estos santos misterios, comencemos por reconocer nuestros pecados ante Dios y pedir de Él su perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra.
Dios y Padre de misericordia, que has puesto a tu pueblo bajo la especial protección de la Virgen de Guadalupe, concede a cuantos la invocan procurar con fe diligente el progreso de todos los pueblos por el camino de la justicia y de la paz. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura de la profecía de Sofonías. Regocíjate, hija de Sión. Grita de júbilo, Israel. Alégrate y gózate de todo corazón, Jerusalén. El Señor ha retirado la sentencia contra ti, ha expulsado a tus enemigos. El Señor será el Rey de Israel en medio de ti y ya no temerás. Aquel día dirán a Jerusalén: no temas, Sión, no desfallezcan tus manos. El Señor tu Dios en medio de ti es un guerrero que salva. Él se goza y se complace en ti. Te ama y se alegra con júbilo, como en día de fiesta. Palabra de Dios. Griten jubilosos, qué grande es en medio de ti el Santo de Israel. Griten jubilosos, qué grande es en medio de ti el Santo de Israel. El Señor es mi Dios y Salvador, confiaré y no temeré, porque mi fuerza y mi poder es el Señor. Él fue mi salvación, y sacarán aguas con gozo de las fuentes de salvación. Griten jubilosos, qué grande es en medio de ti el Santo de Israel. Den gracias al Señor, invoquen su nombre. Cuenten a los pueblos sus hazañas, proclamen en su nombre, que su nombre es excelso. Griten jubilosos, qué grande es en medio de ti el Santo de Israel. Canten para el Señor que hizo maravillas, anúncienlas a toda la tierra. Griten jubilosos, habitantes de Sión. ¡Qué grande es en medio de ti el Santo de Israel! Griten jubilosos, qué grande es en medio de ti el Santo de Israel. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Filipenses. Hermanos, estén siempre alegres en el Señor. Se lo repito, estén alegres. Que todo el mundo los conozca a ustedes por su bondad. El Señor está cerca. Que nada los preocupe. Al contrario, en toda ocasión, presenten sus peticiones a Dios, orando, suplicando y dando gracias. Entonces la paz de Dios, que supera todo lo que podemos pensar, custodiará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor.
El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, del estirpe de David. La virgen se llamaba María. El ángel, entrando en su presencia, dijo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Ella se turbó ante estas palabras y se preguntaba qué saludo era aquel. El ángel le dijo: No temas, María, porque has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo, y les pondrá por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Y María dijo al ángel: ¿Cómo será eso, pues no conozco a varón? El ángel le contestó: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí tienes a tu pariente Isabel, que a pesar de su vejez ha concebido un hijo, y ya está de 6 meses la que llamaban estéril, porque para Dios nada es imposible. María contestó: Aquí está la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Y la dejó el ángel. Palabra del Señor. Mis hermanos, este es el tercer domingo del tiempo de Adviento. Y como decíamos en la introducción a la misa, a este domingo se le llama el domingo Gaudete, que es una palabra en latín que dice alégrate. Y por eso las lecturas, eso es lo que están hablando. Sofonías, en la primera lectura, dice: regocíjate, hija de Sión, llena de gozo, Jerusalén. En el Salmo responsorial, grita con gozo. Y San Pablo en la segunda lectura nos dice: alégrense siempre en el Señor. Y se los repite: alégrense en el Señor. Y por lo tanto, hoy es un domingo de alegría. Así es que alégrense en el Señor, caramba, que ya es tiempo. Muchas veces nosotros sentimos la alegría de la Navidad, ¿verdad? Pero la alegría de la Navidad se comienza a celebrar ya desde ahora. Y por eso, domingo de alegría, porque falta poco. Ya en esta semana comenzamos la novena de las misas de aguinaldo, las misas de Navidad. Y todo eso, pues, nos va alegrando el corazón. Porque hay motivo más que suficiente para estar alegre. El Señor nace. Así se cumple la promesa de Dios de enviarnos un Salvador. A María misma el ángel le dijo: alégrate, llena de gracia. Y por lo tanto, todos nosotros que hemos recibido ese mensaje y somos los que tenemos la promesa de salvación por el nacimiento de Jesús, hay motivo de sobra. Este domingo la liturgia nos pedía vestirnos de color rosa, dejar el morado a un lado para vestirnos de rosa. Pero estamos teniendo un doble motivo para celebrar. Y es que hoy, 12 de diciembre, se celebra la fiesta de la Virgen de la Guadalupe. Y por lo tanto nos vestimos de blanco por la fiesta. Y gracias a Dios, porque el color rosa no va conmigo. Si no, estuviesen ustedes viendo una botella gigante de Pepto-Bismol. Gracias a Dios estamos entonces
celebrando esta fiesta de la Virgen de Guadalupe. Hoy en México, en esa plaza de la Basílica, no se puede caminar con tanta gente de todo México y de afuera también. Y están los mariachis por un lado y los indios por otro y todo el mundo regocijándose, porque es una gran fiesta. Una fiesta que verdaderamente tiene gran motivo para llenar nuestro corazón de alegría. Porque fíjense, cuando la Virgen se le presentó a Juan Diego, se le presentó la primera vez, lo mandó al obispo, el obispo no le hizo caso, volvió el segundo día y la Virgen le dijo, insiste, ve al obispo, volvió y no le hicieron caso. Y a la tercera vez, ese tercer día, el tío de Juan Diego amaneció enfermo y Juan Diego quería buscar un sacerdote para que lo atendieran. Y por eso cogió un desvío para no encontrarse con la señora. Pero ¿quién se puede esconder de Dios o de la Virgen, verdad? La Virgen le sale a su encuentro y ¿qué pasa? Te estaba esperando. Es que no puede. La cuestión es que María le dice a Juan Diego, ¿acaso no estoy aquí contigo, yo que soy tu madre? Y esas palabras son palabras hermosas de verdad. Esas palabras están escritas en la puerta de entrada de la basílica. Una persona aquí está haciendo así, ¿la ha visto? Pues eso está escrito ahí. Y cuando uno lee esas palabras, es algo que verdaderamente nos llena de alegría. Que María esté con nosotros, que María sea nuestra madre. Y una madre de verdad, porque una madre, cualquier madre que se le enferme el hijo, está ahí al lado de esa cama hasta que se cure el muchacho. Una madre que lo deja todo, se sacrifica por completo por su hijo. Si así son las madres de este mundo, ¿cómo mejor entonces nuestra Madre del Cielo? Y nosotros tenemos esa alegría de tener una madre, de tener una devoción tan bonita. Una pena que otras iglesias no tengan lo mismo. En esta semana un hermanito vino a mi oficina porque me cuenta que él le había enviado un mensaje de felicitación a una señora que era supuestamente pastora protestante. Y le mandó el mensaje de felicitación con una estampita de la Virgen. Y le decía, felicidades y que Dios te bendiga y la Virgen te proteja. Y la señora le contestó diciendo, ay, yo no creo en la Virgen. Qué pena, eso a mí me da pena. Porque se están perdiendo de algo tan bonito, de verdad. Y es algo que yo no entiendo. O sea, ¿cómo yo voy a adorar a Jesús y a rechazar a su madre? ¿Dónde cabe eso? Mis padres están ya en el cielo, pero si alguien me hubiese invitado a algún compartir una comida en un hogar, y yo voy acompañado de mi mamá, y la persona me dice, padre, entre, pero su mamá que se quede afuera. Pues mire, si no quieren a mi mamá, a mí tampoco, yo me voy enseguida. ¿Y por qué entonces esa cosa en contra de la Madre de Dios? Tenemos a Jesús gracias a ella. Gracias a ella que aceptó ser esa esclava del Señor para que se cumpliese en ella la voluntad de Dios. Tenemos Navidad gracias a María. Pues entonces esa alegría que nos da el nacimiento de Jesús se lo debemos a María. Y por eso nosotros tenemos que alegrarnos, porque tenemos esa madre que intercede por nosotros, que nos acompaña siempre. Si no se ha dicho estoy contigo, quiere decir que cuando yo me siento solo, ella está conmigo. Que cuando yo me siento preocupado, ella está conmigo. Que cuando yo he perdido la paz, ella, reina de la paz, está conmigo. En todo momento,
está ella conmigo. Y aunque no lo sienta, aunque no sienta su presencia, la realidad es que ella está con nosotros todos los días. Y por eso hay motivo de alegría. Alegría porque gracias a ella tenemos la Navidad. Y podemos celebrarla con la verdadera alegría de la Navidad. Y la verdadera alegría de la Navidad es el nacimiento de Jesús. No son las parrandas, no son los aguinaldos, no son las cosas que celebra el mundo hoy día. Y hoy día, ustedes han oído los aguinaldos que están cantando por la radio hoy día. Yo no me explico de dónde sacan la letra de algunas cosas. Un aguinaldo de que si algo picante, Dios mío, ¿de dónde se le ocurrió a esa mujer a cantar eso? Y si las de hoy son malas, también las del antes eran también. Porque eso de estar celebrando la Navidad como un mono, de palo en palo, eso como que no tiene sentido. Si no me dan de beber, lloro. ¿Por qué vas a llorar, mi hijo de Dios? Eso no es Navidad. Eso no es Navidad. La alegría de la Navidad viene al ver a ese niñito Jesús acostado en ese pesebre. Fíjense que Jesús se hace un bebé. ¿Y qué es lo que hace una persona cuando ve un bebé por primera vez? Sonríe y empieza a hacerle cosquillitas en los pies porque quieren que el bebé se ría. El bebé mismo nos hace sentir alegre. Eso fue lo que hizo Jesús cuando nació. Se hizo un bebé para que nosotros nos acerquemos a Él y empecemos a hacerle gracias. Y así sentir la alegría que es la Navidad. Por eso, mis hermanos, es bueno sentir la alegría desde ahora. Falta poco para la Navidad, pero desde ahora tenemos que llenarnos el corazón de alegría. Y por eso repito las palabras del apóstol San Pablo a los filipenses: estén siempre alegres en el Señor. Se los repito, insisto, estén alegres, caramba, porque ya es tiempo. Que Dios les bendiga. Proclamemos ahora todos nuestra fe. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos. Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo, y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Dios Padre de los pobres y los humildes, ha elegido a la Virgen María para ser ejemplo de su gloria. A Él dirigimos nuestra confiada oración. Por la
sea de Dios que peregrinan en nuestra diócesis, para que acogiendo con humildad y fe el don de la salvación como María, sea cada vez más canal de gracia y de perdón para la humanidad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los gobernantes de las naciones, para que promuevan la condición de bienes materiales, culturales y espirituales como camino seguro a la serenidad y a la paz, con San José como modelo, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los más necesitados de nuestra sociedad, para que todos reciban la ayuda y el calor de un servicio generoso, como hizo San Juan Diego, por parte de quienes consagran su vida en beneficio de los demás, roguemos al Señor. Te rogamos, oh Dios. Por todos nosotros reunidos en esta celebración, para que el espíritu de gratitud y de alabanza nos haga siempre fieles y agradecidos en los momentos de prueba y de alegría, como hizo el beato Carlos Manuel, roguemos al Señor. Te rogamos. Dios y Padre nuestro, que acompañas bondadosamente a tu pueblo en la fiel espera del nacimiento de tu Hijo, concédenos festejar con alegría su venida y alcanzar el gozo que nos da su salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Hermanos, para que este nuestro sacrificio sea agradable ante Dios Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, los dones que te presentamos en la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe. Pedimos de tu bondad que ese sacrificio nos dé la fortaleza para cumplir tus mandamientos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, y alabar, bendecir y proclamar tu gloria en la fiesta de Santa María Siempre Virgen, porque ella concibió a tu único Hijo por obra del Espíritu Santo, y sin perder la gloria de su virginidad,
derramó sobre el mundo la luz eterna, Jesucristo Señor nuestro. Por eso los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales celebran tu gloria unidos en común alegría. Permítenos asociarnos a sus voces cantando alegremente tu alabanza. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor, ven, Señor, ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo Rubén, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llevan a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros,
Y así con María, la hermosa Madre de Dios, San José, su esposo, los apóstoles, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Llenos de alegría por ser hijos de Dios, oremos como Jesús nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos fraternalmente una señal de la paz. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Felices nosotros los invitados a este su banquete. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará.
Oremos. Padre, que el cuerpo y la sangre de tu Hijo, recibidos en este sacramento, nos ayuden a reconocernos y amarnos como verdaderos hermanos, por la intercesión de nuestra Santísima Madre de Guadalupe. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Pueden sentarse. Avisos para la semana del 11 al 17 de diciembre. La Divina Misericordia está encargado esta semana de la limpieza del templo parroquial. El jueves eucarístico le corresponde organizarlo a los catequistas. Retiro de Adviento para jóvenes el sábado 18 de diciembre en la Capilla Santa Ana de la Comunidad El Coco, comenzando a las 9 y finalizando a las 4 de la tarde. Pueden comunicarse con Lorelis al 787-709-3063. La catequesis parroquial invita a la velada navideña a celebrarse el viernes 17 de diciembre a las 6 de la tarde en la Plaza Pública. Tendremos posadas, nacimiento viviente, bailes y cánticos. Favor de traer su silla misionera. La segunda colecta del domingo 19 de diciembre estará destinada a las religiosas contemplativas. Misas de aguinaldo. Todas son en el templo parroquial a las 6 de la mañana. Cada comunidad debe encargarse del protocolo y los lectores en las misas. Miércoles 15 de diciembre, Naranjo y Juan 23, celebrante Padre Carlos. Jueves 16 de diciembre, Parcelas Vázquez y Caballeros de Colón, celebrante Padre Samuel. Viernes 17 de diciembre, Palmas y Economía y Pobreza, celebrante Padre Carlos. Sábado 18 de diciembre, Coco y Comunidades Juveniles, celebrante Padre Samuel. Domingo 19 de diciembre, Playa, Cursillistas y Divina Misericordia, celebrante Padre Carlos. Lunes 20 de diciembre, Playita y Pastoral de Enfermos, celebrante Padre Samuel. Martes 21 de diciembre, Las 80 y Sabana Llana, celebrante Padre Carlos. Miércoles 22 de diciembre, Pueblo y Catequistas, celebrante Padre Carlos. Jueves 23 de diciembre, Plena y Ministros de la Comunión, celebrante Padre Samuel. Cada comunidad y grupo asignado debe preparar el desayuno para ese día, coordinar para las llaves del kiosco. Proclamas: Walton Duval y Jessica Guzmán Santiago, Rolando Cora y Vanessa Lavoy, Juan Carlos Santini y Yadira Marí Rivera de Jesús, Jordani Díaz de León y Yomari Liz Santos, Eduard Maldonado Flores y Charlyn Ivette Hernández Sálamo. Buenos días. Buen día. Vengo rapidito a dar el aviso, ¿verdad? El próximo sábado 18 de diciembre será el retiro para jóvenes de 15 a 25 años, ¿verdad? Que estén entre esas edades, que sean solteros, o sea, que no estén casados y sin hijos. Va a ser en la Capilla Santa Ana, en El Coco, comenzando a las 8:30 de la mañana. El donativo son 5 pesitos y vamos a estar en la puerta anotando todo joven que esté interesado. Esta es una muy buena oportunidad para que comiencen bien, ¿verdad?, lo que es la Navidad y estén cerrando entonces lo que es este tiempo de Adviento. Así que nada, cualquier cosita, vamos a estar por ahí cerquita. Gracias. Mis hermanos, algo que nos alegra en el momento, aunque sea una alegría pasajera, es un chiste, ¿verdad? Y yo estoy suscrito a una página de internet donde me envían 2 chistes todos los días. Y así por la mañana yo los leo, y si durante el día me sucede algo que quiera ponerme de mal humor o algo que me quite la paz o lo que sea, recuerdo el chiste y vuelvo de nuevo a estar alegre con el Señor. Y en este tema, pues, ¿quieren saber el chiste de ayer? ¿Ja?
como les gusta, ¿eh? Un chiste quizá un poco feminista. ¿Qué hay detrás de todo hombre inteligente? Una mujer asombrada que no lo puede creer. El Señor esté con ustedes. Que Dios Todopoderoso les bendiga, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Pueden ir en paz. Vuelve tus